Hola chicas, bienvenidas a otro video más. Bueno, pues aquí estoy de regreso con otro video de Kona. Este video lo hice apenas hace poquito y subí la foto a mi página de Facebook. Me gustó mucho, así que decidí hacer el tutorial. Espero que les guste. Y lo que voy a utilizar para este video va a ser tres platillos diferentes de Kona. Van a ser los platillos en... Déjame les enseño. Disculpen la iluminación porque me hace falta una lámpara y otra se me descompuso y bueno, un relajito. Pero voy a utilizar el platillo M56 de Kona y voy a utilizar esta figura que está aquí. Voy a utilizar el M68 y para el M68 voy a agarrar la mariposas, a ver si la alcanzan a ver, la mariposa pequeña que está aquí. Disculpen la mala calidad de los videos, chicas. Y el M32, con el M32 voy a utilizar esta florecita que está aquí. Voy a utilizar bastantes esmaltes, diferentes colores, porque lo quiero hacer bien colorido para el verano. Como ven, ya tengo mis uñas listas. Ya lo único que voy a hacer es enseñarles en esta mano me hace falta todavía la decoración. Apliqué dos capas de este esmalte y este esmalte es un color anaranjado, como anaranjado durazno, bien cremoso, y la verdad la cámara no alcanza a tomar bien el color, pero les voy a dejar fotos. Este es de los nuevos que acaban de salir de la línea Wet n Wild, se llaman Mega Last y este color se llama Club Havana. También vamos a utilizar tres esmaltes de Kona para estampar. El esmalte en negro, en amarillo y en... Mentiras, no verde. En color vino. Select City de Sally Hansen Streamwear. China Glaze en Sugar High. Megalast. Y este se llama I Read a Good Book. Y este es el 214C. Y dos esmaltes de Art Deco de punta fina. Este es en Mint Green. Y este es en Green Glitter. Voy a empezar por estampar este diseño con amarillo sobre toda la uña. Aplicamos el color. Y no es necesario aplicar así bastante, es nada más con que cubra la imagen. Raspamos y ahí tenemos el diseño. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a estampar en nuestra uña. Voy a nivelar, alinear más bien, para que me salga completa. Y ahí tenemos el estampado. Que vamos a estampar pequeña florecita aquí, así está, y la vamos a estampar con negro. El diseño es, ya saben, utilizando Kona es súper fácil de crear diseños. Lo único es que si ya lo quieres hacer más elaborado como yo, pues hay que rellenar y aplicar más colores para que se vea bien. Raspamos, estampamos y ahí tenemos el diseño. Y lo vamos a aplicar en la orilla, así como las tengo las demás. Ahí así. Déjenme limpiar aquí. Mover esto. Ahora vamos a estampar la mariposa. Y esa viene en el platillo M68. Es esta pequeña mariposa de aquí y la vamos a estampar con color vino. Jalamos, tomamos nuestra mariposa y la aplicamos ahí así. Ahora voy a tomar un puntero, voy a rellenar la flor, la flor pequeñita. Simplemente un punto en cada pétalo.
Y esta queremos que se nos salga para que se alcance a ver bien, porque como es color rojo, casi no se va a notar. Ahora voy a tomar también el esmalte en este, el esmalte Sugar High. Y ahora con el mismo puntero vamos a rellenar la flor grande. Agarramos un punto y lo jalamos hacia adentro. No importa que tape el centro de en medio porque igual vamos a poner un pequeño puntito. En vez de poner una piedrita, decidí poner un puntito. Ahí así. Y a lo mejor ahorita no alcanzan a notar el detalle, pero cuando les muestre las fotos van a ver. Ahora vamos a aplicar un pequeño puntito de este esmalte de Sally Hansen, que es, se llama Celeb City. Es mi plateado favorito. Siempre termino utilizando este porque está bien pigmentado. Y vamos a aplicar un puntito ahí y un puntito aquí. Ahí así. Ahora vamos a finalizar con los esmaltes de Art Deco. Y lo que voy a hacer es que con el esmalte Mint Green, con el más clarito, voy a hacer los trazos de del tallo de la flor. Nada más es, no va a cubrir por completo el negro, pero le va a dar un tono de verde, perdón, y se va a mirar muy bonito. Y ahora el más grande. Si quieren, pueden hacer como yo y dar varias pasadas. O si quieren, simplemente lo pueden dejar el negro. Ahí así. Ahora con el esmalte de verde en glitter, voy a rellenar las hojitas. Ahí está. Y ahora ya nada más voy a finalizar con mi top coat. Voy a utilizar el Deceche Beat. Nada más voy a esperar a que seque un poco. Este esmalte no se me va a correr. No me preocupa tanto el diseño porque no se me va a correr el estampado con Conner. Porque, bueno, ya tengo práctica, pero el que más se corre es el negro. Pero como lo cubrí con colores, no me preocupa tanto. Pero aún así hay que tener cuidado, hay que dar nuestras pasadas, como ya les he dicho, es solamente uno en medio, uno en lado y otro lado, ahí está. Y disculpen la calidad del video, chicas, les prometo que lo voy a tratar de ver de qué manera lo hago para que salgan mejor y puedan ver con claridad. Y muchas gracias y bienvenidas a las nuevas suscriptoras, muchas gracias a ustedes por esperarme y tenerme tanta paciencia. Ya sé que las tenía bien abandonaditas, pero yo estoy aquí de regreso y pues con todo el ánimo del mundo de traerles mucho más videos. Así que les mando un fuerte abrazo a todas y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.